Olimpistas, bienvenidos una vez más a su programa Rey de Copas. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes en compañía de Tommy y de Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Andrea? Te saludo con mucho gusto y también a Tommy, quien se ha convertido ya en una figura icónica de Nación Olimpista. Suele ser muy aclamado tanto en nuestros programas de radio como en nuestro Facebook Live. Así que también bienvenido a Tommy y muy contento, Andrea, de formar parte de esta segunda edición de su programa Rey de Copas. Muchas gracias a todo el olimpismo por la aceptación, gracias por los comentarios, gracias por toda su retroalimentación. Andrea, se terminaron las dos vueltas del torneo de liga y Olimpia clasifica a su semifinal consecutiva número 42. No obstante, antes de entrar en materia todo esto, Andrea, ¿qué es lo que tenemos? Así es, Carlos, así que vamos a vivir un poco de lo que fue el partido del domingo pasado en el que Olimpia se enfrentó ante el Honduras del Progreso. Y esto fue lo que nuestra cámara captó desde adentro. Impresionante lo captado por el ente de Rey de Copas. Impresionante ver tantas familias, tantas personas de edad avanzada, niños, bebés en la gradería. Andrea, esto me alegra muchísimo. Y bueno, muchas felicitaciones a nuestro equipo de producción. Así es, Carlos. Pero lo que sí vamos a señalar en esta ocasión es que Olimpia se ha venido viendo afectado en los últimos tres partidos por el tema arbitral. De acuerdo, totalmente, Andrea. Y aquí podemos ver las imágenes. Esto fue en el encuentro ante Real España. En el minuto 22, Ever Alvarado se ve expulsado tras una jugada que no ameritaba ni siquiera falta. El hombre incluso se ve ahí que encoge las piernas para evitar hacer el contacto con el jugador y es expulsado a la primera. Luego, en el siguiente encuentro, ahí está la jugada, podemos apreciar cómo Kevin Álvarez es derribado de una manera muy grosera dentro del área y el árbitro no sanciona nada. No obstante, en la jugada en la que sí se genera en el área nuestra, no tiene reparo en sancionar la falta en contra nuestra. Y en el segundo, en el tercer encuentro, perdón, ya contra Honduras Progreso, un penal muy claro contra Junior Lacayo de parte del portero que se lo llevó puesto y una jugada lícita, invalidada, que era gol de Jerry Benson, Andrea. Entonces, esto deja muy claro, deja en evidencia de que aquello que todo el mundo pasa diciendo de que Olimpia le dio a los árbitros no es más que una tontería, no es más que un mito. Y si no, me remito a esta estadística. Podés apreciar acá cómo Olimpia en series finales, no estoy hablando en partidos cualquiera, en series finales ha tenido cualquier cantidad de jugadores expulsados. Estos son jugadores expulsados en semifinales y finales. Está clasificado por fechas, por rival, por instancia, y puedes apreciar entonces de que aquello de que Olimpia le dio a los árbitros, Andrea, no es más que una tontería. Muy de acuerdo con vos, Carlos, pero ¿sabes qué creo yo que es lo que pasa? Y no, te lo aseguro que no solo es mi opinión, sino que súper compartida con muchísimos olimpistas. Yo creo que el periodismo tradicional, cuando estos errores ocurren en contra de Olimpia, no hacen escándalo.
Entonces, nada pasa, los periódicos no lo mencionan, pero cuando hay un error arbitral, perdón, a favor de Olimpia, es cortada en todos los medios de comunicación. Es un escándalo terrible lo que hacen. Entonces, obviamente, ellos venden con Olimpia y cuando sacan un titular que dice, favorecieron a Olimpia, entonces las redes se le llenan de comentarios, etc. Totalmente. Pero cuando, y como nosotros tampoco tenemos, digamos, la costumbre de estarnos quejando de arbitraje porque tratamos de superarnos a nosotros mismos aún a pesar del arbitraje, y te acabo de mostrar la estadística, como en instancias finales desde 1998 para acá tenemos gran cantidad de expulsados en semifinales y finales, y a pesar de hecho muchas veces hemos sido campeones. Entonces por eso es que Olimpia siempre sigue siendo el más grande, porque se supera a sí mismo. Así es, Carlos, pero mejor pasemos a un tema muchísimo más agradable. 1988, una fecha cercana a esta en la cual Olimpia realizaba el primer aztecazo de Centroamérica por cortesía de Nahum Espinosa. Esto es nuestra sección Memorias. Hoy recordamos el primer aztecazo de la historia del fútbol centroamericano, y es que antes que la selección nacional de Costa Rica, o antes que la selección nacional de Honduras, y antes que cualquier otro club centroamericano, Olimpia consiguió un histórico triunfo en el mítico Estadio Azteca, escenario en el que se inmortalizaron figuras del calibre de Pelé y el mismísimo Diego Armando Maradona. El 9 de noviembre de 1988, y por los cuartos de final de la CONCACAF, el equipo dirigido por Stanislao Malinowski llegó al Estadio Azteca para enfrentar al Cruz Azul luego de empatar a cero en Tegucigalpa. Las cosas no comenzaron bien, ya que a los pocos minutos el Cruz Azul se puso en ventaja con un gol de Narciso Cuevas. Pero Olimpia sacó a relucir su casta, su clase y su calidad, y encontró el empate con un gol del paraguayo Ramón Fernández Riera, asistido por el uruguayo Vicente Daniel Viera. Y su último trabajo antes de ir a Honduras, 4 años con el señor. Aquí está jugada, el tiro, ¡gol! ¡Gol, gol, gol! Fernández Riera en la llegada. La pelota desviada y el gol del empate por parte del equipo de Olimpia de Honduras. Los Leones no renunciaron y siguieron al frente con mucha sed de gloria. Sería Nahum Alberto Espinosa, uno de los jugadores más importantes en la historia del club, el encargado de poner el gol del triunfo. Espinosa, el jugador que está perfilado, viene el tiro de Espinosa, ¡gol! Por parte del Olimpia, voltereta en el marcador, la fanaticada hondureña celebrando la anotación. El tiro es de Espinosa, alguien desvía en el muro defensivo y Pablo Larios queda fuera totalmente de la jugada. 2-1 fue el marcador con el cual Olimpia dejó eliminado al legendario Cruz Azul de México. Una historia que ningún otro equipo hondureño ha estado ni siquiera cerca de poder igualar. Historias que solo los olimpistas pueden contar. Y hazañas de las cuales solo los salvos están absolutamente curtidos. Impresionante y muy recordado ese golazo de tiro libre de Nahum Espinosa en el Estadio Azteca para ser el primer aztecazo de la historia del fútbol centroamericano. Y ahora, antes de ir a una pausa, nos vamos a quedar con una sección nueva. Estrenamos sección esta tarde y esto se llama En la Grada. Para mí el Olimpia es mi primer amor deportivo, el equipo que amo, el equipo que defiendo a capa y espada. El olimpismo en mí lo inculcó, gracias a Dios, mi papá. Tanto mi familia materna y paterna, hay muchos olimpistas, pero él fue el que me trajo al estadio por primera vez. Que él nunca se imaginó que iba a ser tan apasionado y a tenerle tanto amor tanto al Olimpia como al venir al estadio. Pues obviamente el primero que fue la final de la temporada 96-97, la que le ganamos al Platense 3-0. También podría poner ahí las goleadas que le hemos hecho al Motagua, que yo he tenido la suerte de ver, las finales que le hemos ganado a Motagua, el tricampeonato con Nahum, el tricampeonato de Tocelo, el tetracampeonato, los partidos que hemos ganado a nivel internacional. En la portería alternaría con Donis Escobar y Carlos Enrique Prono. En la defensa pondría a 4, en la lateral derecha. Como no hay un lateral en estos tiempos que yo he visto que me haya dicho, wow, este tiene que estar en el 11 ideal del Olimpia histórico, entonces me remitiría un poco a la historia. Por las referencias que tengo, que sería Daniel Zapata. En la central
Samuel Caballero con Robert Lima, y lateral izquierdo, un jugador que tampoco no lo vi, pero es una persona que significa mucho en mi vida, que es Ramón Pilimbrán, que le dio mucho al Olimpia en sus épocas difíciles, pero que también logró ser campeón con el equipo. En la media cancha, volante izquierdo, Danilo Javier Tocelo. En la media cancha, José Luis El Flaco Pineda con Alex Pineda Chacón. Y en la volanteada derecha, Wilson Palacios. Y delanteros, la mejor dupla que yo he tenido la dicha de ver, que ha sido la de Wilmer Velázquez y de Nilson Costa. Fuera del Nacional, bueno, hay un partido que nunca me voy a olvidar por el gol que se dio, que fue un partido de vueltas regulares en la Ceiba, que yo fui con mi papá, que fue un Olimpia victoria. Ganamos 2-1 gracias a un gol de chilena de Juan Manuel Cárcamo. Lo recuerdo muy, muy bien. Para mí la camisa más linda que sacó Olimpia fue la de la temporada 98. El centro blanco y las mangas tricolores. De venir a ser lo que más me gusta es el ambiente, ver la pasión de la gente hacia el equipo, ver cómo hay gente más apasionada que mí y que le tiene más amor al equipo. O sea, para mí es la afición más grande de Centroamérica, una de las más grandes de América, que no solo lo demuestran en las finales y semifinales como otras aficiones de otros equipos, sino que siguen al Olimpia donde sea que vaya. Como lo acabo de decir en la respuesta anterior, la afición más grande de Centroamérica. A la cancha, en las vueltas regulares, por lo general vengo solo, dado que mi papá por cuestiones de trabajo no puede acompañarme. Pero cuando él viene, que es a los partidos ya de semifinal, final, obviamente es con la persona que más disfruto venir. Campeón de CONCACAF. También, lo he visto en videos, pero no lo he vivido, obviamente. También sueño con ver Olimpia campeón invicto. También verlo jugar un mundial de clubes. Mi nombre es Julio César Moreno Salgado. Gracias a ustedes. ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Despiértate! ¡Un día más juntos! Hoy termino con esto. Si te lavas todos los días la cara, ¿por qué usar el jabón de tu mamá? Si quieres combatir las espinillas necias, hazlo con los nuevos jabones Asepsia, que con su nueva fórmula Hydroforce aceleran el proceso de secado de las espinillas más necias. Esas espinillas necias, tápalas con actitud. Elimínalas con Asepsia. ¡Rápido! ¡Asepsia! Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con Teatrical crema facial con células madre de una flor. Te presentamos una pequeña muestra de los nominados al mejor álbum del año. Jorge Drexler, J Balvin, Pablo Alborán, Luis Miguel, Gani García, David Aguilar. Este es el premio más importante de la industria musical latina. Disfruta de su exclusiva presentación en Premios Latin Grammy 2018, jueves 15 de noviembre, 7 de la noche, por Telecadena. La H vuelve a Tegucigalpa. Este viernes 16 de noviembre, el Nacional recibe a su consentida, a la camiseta de todos, Honduras versus Panamá. Una rivalidad que ha crecido en los últimos años tiene un nuevo capítulo y usted podrá ser testigo de este gran combate. Precios: sol 80 lempiras, sombra 200, silla 400 y palco 500 lempiras. Honduras versus Panamá, viernes 16 a las 8 de la noche en el Nacional. Les invitan la FENAFUT y los patrocinadores oficiales de nuestra selección nacional. El templo más antiguo de Tegucigalpa fue testigo de la unión entre Alejandro y Fabiola, una boda con altura y mucha alegría. Los hoteles preparan sus mejores platillos para diciembre. Los open house navideños le ponen sabor a esta época. Esto y mucho más en Gente este domingo. La semana pasada tuvimos la presencia de Cocherito y lo sometimos a una serie de preguntas. Esta semana contamos con la presencia de Brian Velázquez Moya. Esta es nuestra sección Al Ángulo. Bienvenido Brian Moya, esto es Al Ángulo. Preguntas rápidas, respuestas cortas. Comencemos. ¿Cuál fue el gol que más gritaste? El que le metemos tajo al final. ¿Cuál es tu ídolo en el fútbol? Neymar. ¿Quién ha sido el defensor que más te ha pegado? Más. ¿Una palabra en inglés? I belong to Jesus.
¿Fútbol sala o fútbol 11? ¿A qué arquero te gustaría anotarle? A de Real España. Si no fueras futbolista, ¿qué serías? Licenciado. ¿La última serie que viste? Elite. ¿Con qué jugador te gustaría ser dupla? Con Chirino, ¿verdad? ¿Una comida que no puede faltar? Plátano. ¿Una cábala? No uso cábala, solo ahora ya. ¿El mejor en tu puesto? Me gusta cómo va el vino. ¿Algo que no puede faltar en la maleta de Brian Moya? La Biblia. ¿En qué estadio te gustaría jugar? En el estadio de América. ¿El emoji que más utilices? El que se pone la cara así. ¿Meter gol de chilena en vueltas regulares o dar asistencia del título? Meter gol. ¿Es crush de Brian Moya es? Dua Lipa. ¿Tu canción favorita? Waymaker. ¿La puedes cantar? Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Muchas gracias, Brian Moya. Esto ha sido Al Ángulo. Andrea, ¿vos sabés quién es Marcelo Scalessi? Lo único que sé es que es el preparador de porteros. Bueno, entonces conozcamos un poco más. Así es, y damos paso a esta interesante entrevista que le hicimos a Marcelo Scalessi. Buen día, profesor Marcelo Scalessi. Antes que comencemos con la entrevista, quisiera saber qué melodía o canción quisiera que se le pusiera de fondo. Me gustaría Penélope de Serrat. Es decir, lo vi una vez en concierto en Argentina y realmente un tipo con mucha carisma y me dejó sorprendido porque su público era juvenil, así también como señoras maduras y señores maduros. Entonces me gustaría cerrar con Penélope. Penélope, con su bolso de piel marrón. ¿Cómo es la vida de Marcelo Scalessi fuera de las canchas? Una vida cotidiana como cualquier ciudadano. Entreno, voy a mi casa, soy un tipo de hogar. Estoy casado hace casi 30 años, dos hijos, un nieto. Y la verdad que salgo poco de vida nocturna. Miro mucho fútbol, me gusta el tema de neuromarketing, además de fútbol, y la verdad que en sí mi vida es una vida normal, como cualquier ciudadano. ¿Cómo llega Marcelo al Olimpia? Yo llego por un pedido de Edwin Pavón en el año 2001, y por cuestiones, es decir, meramente pues de juego, me voy y regreso en el año 2008 ya para quedarme en definitivo con el club. Más o menos son 12 años los que tengo aquí en Star Olimpia y 12 años pues que hemos compartido alegrías como también tristezas. Cuéntenos un poco sobre su padre Roberto. Bueno, un padre entrenador, es decir, en la casa siempre se respiró fútbol. Yo de pequeño siempre lo acompañaba a entrenar. Papá pues entrenó clubes importantes, Maratón, España, Platense. Me acuerdo que él entrenaba y después del entreno, yo como niño, y me gustaba la portería desde siempre, entrenaba, él me tiraba, me entrenaba, después íbamos a la playa. La verdad, un padre que de repente el semblante no le favorecía, pero muy, muy cariñoso y realmente me enseñó valores como, por ejemplo, el trabajo y la honestidad. ¿Alguna anécdota que el mundo debe saber de Marcelo Scalessi? Y bueno, yo realmente quiero contar, la primera me pasó como jugador. Una noche jugando contra la universidad, Oscar Vanegas se lesiona y me toca entrar a mí contra la universidad y el asunto es que el técnico de la universidad es mi papá. Entonces mi papá inmediatamente salió corriendo cuando yo iba a entrar y llegó hasta donde se pone el cuarto árbitro con el cambio
me dijo, jugá tranquilo, que para eso te has preparado. Y yo con unos nervios terribles, me acuerdo que la gente ya se iba, faltaban como 8 minutos. Y la gente como que se paró y se dejó, no se movió. Y te digo que esos 8 minutos fueron felicidad, ¿verdad? Me llovían por todos lados los disparos. Y la cuestión es que cuando terminó el partido, pues me fui con la universidad a cenar ahí con mi papá. El dato creo que es que independientemente que mi papá era el técnico contrario, se acercó a darme el aliento, porque creo que primero está el ser humano y después está el deportista. ¿Un momento clave para su carrera? Para mí son dos. El primer campeonato que gané con Olimpia, ver el estadio olímpico lleno, gente de Olimpia, se le ganó a Platense con ese gol de oro de Milton Palacio, y el otro fue haber ido al Mundial. ¿El mejor beneficio de trabajar para el Olimpia es? El mayor beneficio, bueno, creo que donde vos vayas, primero te pueden conocer en la cuestión de que te conocen. Lo otro, pues Olimpia es un equipo serio que a fin de mes pues tiene su salario, y creo que el obrero es digno de su salario. Es un equipo que si te promete 5, te da los 5. Su gente es seria, la gente en el sentido, vos no vas a ver directivos, presidentes metidos aquí en el campo tratando de presionar, no. Son gente seria que ha ganado muchos títulos, y bueno, eso se lo debe al licenciado Ferrari. ¿Qué prefiere, ser arquero o ser preparador de arqueros? Ser arquero. ¿Cómo vive los partidos Marcelo Scalessi? ¿Con intensidad o cómo? Total. Si usted me firma en la gradería, me va a ver haciendo musarañas por todos lados. Sufro mucho, por eso me incliné en la pregunta anterior a ser arquero, porque ser entrenador de arqueros, usted enseña en el campo, usted llega el día del partido, calienta, pero y nada más, no puede hacer nada más. Yo como arquero sí puedo evitar muchas cosas. Muchas gracias, profesor. No, al contrario, y felicito por esta iniciativa. La caspa no es un problema superficial, y te lo demostraremos. Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo que produce la caspa. Medicaz es el shampoo especializado que evita que el hongo que produce la caspa sobreviva, dejándote un cabello y cuero cabelludo sanos en pocos días. Cambia tu shampoo de siempre por un tratamiento que sí acaba con el hongo de la caspa. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicaz. Descubre la nueva Goicoechea Efecto Calmante, que reúne el beneficio refrescante del mentol más el poder de la árnica y la manzanilla. Úsala incluso en zona con moretones. Pruébala, te sorprenderá. Montevideo, Colonia del Sacramento, Maldonado. A partir del martes 13 de noviembre, Uruguay vive una gran fiesta futbolística. La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018. En vivo y en exclusiva, solo por Deportes Televicentro, la casa de los grandes eventos. El reglamento de la Ley Fundamental de Educación establece que la educación técnica no formal es potestad exclusiva del INFOP. El INFOP es una educación, es una institución pública, por lo tanto, ni va a ser privatizada, ni compartimos el interés de la empresa privada de manejar la presidencia. Sería un error y sería imperdonable que la universidad no fuera capaz de defender el espacio académico para sus estudiantes. Pero la universidad tiene que demostrar eficiencia en el manejo de la administración del hospital. Estamos en una situación de miseria y de miseria humana, donde ya no tenemos esperanza, nos quitaron ya hasta la esperanza, eso es un reflejo. Y una nación que no tiene esperanza no puede sacar un país adelante. En TSI nos renovamos. Ricos y maravillosos platillos de la cocina de cada región de México. Sus ingredientes, su toque poblano. Todo esto y más en la gran producción México de Mil Sabores. Con el famoso chefcito Jibaja. Sábados 9 de la mañana. México de Mil Sabores. En TSI nos renovamos para informarte más.
Y vamos a dar lectura a los comentarios que hemos podido extraer de las redes sociales de Nación Olimpista respecto de la pregunta de la semana. Andrea, ¿qué tenemos? Así es, Carlos, y vamos a iniciar con Abel Contreras 297, que nos dice: a mí me gustaría ver jugadas de Dolmo Juan Flores, ese era equipazo. Contemplado, completamente contemplado, son leyendas del club. Nos dice Yasser 8595, seguir los juegos paso a paso, desde la previa hasta el sentir de la gente al finalizar los juegos. Bien, lo vamos a tomar en cuenta, gracias. H-Caro, el tricampeonato de Nahum. Está contemplado para el mes de mayo, que es cuando se cumple un aniversario de ese evento. Así es. Damos paso al comentario de Andrés Ruano 2109. Dice: los tiempos cuando pasamos al Mundial de Clubes, cuando se logra el tricampeonato, mejores goles del Matador, mejores goles de la Panterita, etc. Los goles del Mundial de Clubes, espérenlos para el mes de enero, que es cuando se cumple o se conmemora una fecha de ese momento. Los goles de Wilmer tendrían que ser en el mes de abril, también los de David Suazo. Tendrían que ser, bueno, los pusimos justamente en este, en el cumpleaños, ahorita en noviembre. Exactamente. Y lo demás, pues ya lo habíamos contestado. Luis Rosales dice: sería bueno que se pudiera entrevistar a los directivos para que sepamos cuáles son los planes del club de cara al futuro. De acuerdo, lo vamos a tomar en cuenta, muchas gracias. Prey García 24, que lo suban a YouTube, así los podemos ver todos. De acuerdo, está subido a YouTube el primer programa y también vamos a subir ese segundo. Así es, así que no se los pierdan. No se los pierdan. Mesa 7999 dice: son 106 años de historia, 30 campeonatos, 3 centroamericanos, una clasificación al Mundial de Clubes, una Liga de CONCACAF, más que suficiente para poder hacer programas. De acuerdo, son 5 centroamericanos. Corrijamos eso, son 5 centroamericanos. Y por último, 902 Roberto dice: cuando debutó David Suazo contra Motagua, partidazo del León. De acuerdo, en la primera edición la puede buscar en YouTube si usted no lo vio. Así que, Andrea, creo que por el momento es todo lo que tenemos. Muchísimas gracias por su sintonía. Esperamos que ahí la hayamos agradado con todas las secciones nuevas que estrenamos hoy, Andrea. Muchas gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana en su programa Rey de Copas. Así es, Carlos. Igual me despido de ustedes, muy contenta de haber estado en esta segunda edición. Así que buenas tardes. Muchas gracias.